Debido a los altos índices de violencia en contra de la mujer que se han registrado en la actualidad y porque no queremos más mujeres desaparecidas ni violentadas, te decimos cómo actives los mensajes de emergencia en tu celular para sistema Android e iOS. De esta manera, cuando te sientas en peligro o temas por tu seguridad, se enviará un mensaje a aquellos contactos que señales como de emergencia. Solo hay que seguir estos sencillos pasos. Para iOS, ir a Configuración, seleccionas la opción de emergencia SOS. Seleccionas Definir tus contactos de emergencia y se abrirá la ficha médica. Presionas Editar, te vas hasta donde dice Agregar contacto de emergencia. Este será el contacto al quien le llegará tu mensaje en caso de emergencia. Presionas la relación que tienes con ese contacto. Después presionas Listo. De esta manera quedará activado el contacto a quien llegará ese mensaje de emergencia. Para sistema Android presionamos Ajustes, vamos a Funciones avanzadas, buscamos Enviar mensaje de emergencia, presionamos para activar y nos va a preguntar si queremos añadir un contacto. Presionamos Añadir, nos vamos a Carpeta de contactos y buscamos el contacto que queremos como nuestro contacto de emergencia. De esta manera quedará activado el contacto de la persona que se enviará ese mensaje de emergencia. Así, cuando te sientas en riesgo, presionas el botón de desbloqueo 5 veces y se activará la emergencia SOS. También de manera automática se realizará una llamada al número de emergencia de tu ubicación, la cual finalizaremos para este video. Después, tendrás que esperar 10 segundos. Y una vez finalizado el conteo, el mensaje se enviará a tu contacto. Al receptor le llegará un mensaje con la explicación de que el contacto mandó una emergencia SOS y la ubicación actual de quien envió el mensaje. De esta manera estarás notificando a la persona que tienes como de emergencia que te encuentras en una situación de riesgo. Recuerda que no estás sola. Por un Mexicali libre de violencia, estamos unidos. No dudes en activar esta función en tu celular y compartir esta información. Para Grupo Gili, Patricia García.